ustedes, bueno, los tres vienen de la comunidad creativa, de guiones, de postproducción, de ideas, de comedia, en Latinoamérica, que yo creo que hoy en día es muy rica. O sea, estamos viendo que hay muy buenos comediantes que salen de un país y empiezan a hacer carreras y giras en otros lados. Cuéntenme, ¿qué le diría a la gente que quiere como atreverse a hacer podcast y dice, no, no me va a resultar? ¿Qué es lo que tienen que tener en la cabeza para poder hacer un éxito como el de ustedes que atraviese frontera? Bueno, yo creo que es un momento importante en el tema del en el universo de podcast, porque a pesar de que es un formato viejo que revivió hace 2-3 años, la gente se está atreviendo a hacer su propio contenido. Hay mucha gente haciendo podcast nuevos, hay gente migrando de otras plataformas al podcasting, y yo siento que en lo personal es el mejor momento para hacerlo. O sea, si alguien tiene esa espinita de hacer contenido de alguna manera, hay gente que capaz nunca se atrevió a hacer eso porque hacer contenido porque simplemente no le gustaba estar frente a una cámara. El podcast es una muy buena ventana como para mostrar que tienes talento para algo, quieres hablar de algo, tienes alguna idea, tienes algo que quieres transmitir, lo que sea. Y que definitivamente tu talento es el que va a hacer que brilles, porque así como es un buen momento, también hay sobresaturación del mercado, hay muchísimos podcasts, por no decir, o sea, de millones. Entonces, sí. Si uno destaca, definitivamente es porque hay algo, porque la oferta es tan alta que aquí sí te tienes que, destacar. Yo creo que por eso Escuela de Nada ha llegado a donde está ahorita, porque es que somos excesivamente talentosos. Sí. Oye, quiero poner un punto sobre eso, que obviamente conecta a todos los que están viendo en este momento Chilevisión en casa. Los chicos han venido al país, han hecho giras exitosas, lo escucha gente de Chile, por lo que sé, y también esa extensa comunidad venezolana, que permítame decirlo, ha traído a chicas muy atractivas a este país. Sí. Y es bien terrible. Sí, sí, disculpa por eso, Nico. Perdónanos. No, nos han llenado de problemas el Instagram. Esa cosa como que uno se queda pegado y de repente el algoritmo te empieza a recomendar y todas son de distintas provincias de Venezuela, llegan al país, se hacen meseras, etcétera, y ahí dentro de todo, pero son como meseras influencers o maquilladoras influencers, como que inmediatamente las venezolanas tienen un talento. Es más, hay un popular youtuber chileno que se llama Bardock, que fue un hit en un momento, que ahora está pololeando con una venezolana y también es un fenómeno en YouTube. Pero hay un integrante de Escuela de Nada que está atrás, se escondió, incluso lo puedo decir, que es Leo, que vivió en Chile y no tiene una experiencia positiva. ¿Podemos escuchar un poco del podcast para poder evaluarlo? Claro, ponlo, ruédalo. Vamos a escucharlo acá. En Chilevisión en Casa, la perspectiva de Leo sobre los chilenos. Sin censura iba a tener que responder. Es barato, es sencillo, pero tienes que hacer demasiadas cosas. Anda para allá, saca una copia aquí, anda para acá, necesitas más firma de este, necesitas... Lo contrario a Argentina. Argentina es que sí. Mire, yo quiero que me des una residencia. Ah, toma dos, pues. Y te seguro, y te responde, ¡ay, boludo! Exacto. Claro, okay, en Argentina es demasiado fácil los papeles. ¿Y eso que ¿cómo hay tantos migrantes en Chile? Además, eso es ser mi pregunta. Y ese país además es muy flaquito, es como una anoréxica de Latinoamérica. Es como así. Espagueti. No sé, es que Chile... Flaquito, po. Yo creo que Chile tiene una economía muy poderosa. Muy sólida. Sí. Muy poderosa. Silicon Valley de Latinoamérica. Miren, temas tecnológicos duros. Una bola para ti, una bola para mí. ¿Y anticomunista no te gusta Gloria Álvarez? No. ¿Qué ojo, viene muy seguido Chile, Gloria Álvarez. ¿Cuál es el país que menos tragedias del mundo? ¿Cuál? España. Sí. Bueno, sí. Ahí en la no habla, si sí. Visto una serie española. Bueno, y entonces en un momento, además de hablar muy mal de la serie española, cosas que coincido. Que probablemente no tenía gran cantidad de gente en Venezuela. Claro, bueno, porque no tenías el lugar. Solo que agota. En claro. Chile, una vez uno de mis jefes me dijo que, coño, tú que vienes de Venezuela, tomaste esta guía que te explica que cuál es el concepto de un redactor, cuál es. Pero no está tan, pero si te pones claro, no está mal, pero es como coño,
Respétame la cara. No, es que él ni siquiera lo sabe porque tiene que respetarme. Claro, o sea, claro. Él no tiene la... Te trataron mal los chilenos, Leo. Veo que, de que los chilenos te trataron como en menos. ¿Sufriste tu paso por el país? Sí, sí sufrí. Sí sufrí un poco. Creo que se mezcló el hecho de que, de que yo venía de tener una vida muy distinta en mi país a tener que hacer cosas que nunca hice... para vivir. O sea, me tocó trabajar en lugares donde no me gustaba el ambiente. El ambiente, pero uno como inmigrante, como primer, era mi primer país donde al que me fui, obviamente... Pero di lo que de verdad piensas. Di lo que nos dices a nosotros. Oye, complicando, pero no, hay una máxima, en Escuela de Nada que se cumple, que es que la primera experiencia migratoria de los tres no fue exitosa. Mira. Entonces creo que va por ahí que, bueno, la primera salida de Venezuela de Leo fue hacia Chile, la mía fue hacia España, la Cris fue hacia Argentina, y pues terminamos todos en México, y fue la segunda experiencia migratoria, capaz precisamente por las cosas que aprendimos en cada país, que por fin logramos hacer clic con la nueva vida. Ahora, si se quiere. Lo notable es que, y esta es una historia de inmigración y éxito, son, pero vamos para el documental de HBO Max. la historia de inmigración y éxito es que después de que Leo se va, deja a los parientes acá en Chile, porque muchos parientes se quedaron en Chile, ¿no? Tú viniste con tu familia, Leo. Y te fuiste. Yo me fui solo y mi familia se fue después. Claro, y se quedó tu familia acá en Chile. Exacto. ¿Tu familia está en este momento acá? Exacto. Por eso no, que Leo saber. Dice que porque no los quiere, los dejó ahí. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, pasó de que después te fuiste a México, Escuela de Nada explota, se vuelve un fenómeno latinoamericano global, y vuelves a Chile y agotas el show. Tres veces, para ser más exacto. Es así. O sea, sí, la verdad que fue una son todos los pagos, son linda. Todos los pagos chicos que te hicieron, después te lo devolvió el país. Exacto, exacto. Es una historia, lo que dice Leo es verdad. Que más allá de eso, todavía no le quiero dar mucho mérito a Chile, sino a los venezolanos que viven en Chile. Bueno, hay una anécdota que es bastante curiosa y que fue básicamente el resumen de lo que tú acabas de decir. Que es que nosotros nos quedamos en un Airbnb muy cerca de donde Leo tuvo su trabajo en Chile, y caminando por las calles de ese lugar, Leo nos dijo, yo en esa esquina fui miserable. Y lloré. Y nos dio mucho sentimiento, porque fue como, wow, yo la pasé mal aquí, por X razón, me fui, regresé, y ahora es como veo las cosas distintas. Fue como un paseo turístico por la miseria de Leo. Fue como el Disney World de Leo abajo. Ajá, exacto. Oye, pero... Y llevado por el propio dueño del parque. No, claro, como un Waldín. Ahora, es increíble porque ahora lo estamos entrevistando de uno de los principales canales de televisión chileno. Leo estuvo muy abajo, pero ahora está arriba. Disfruta de su vida en Ciudad de México. Es millonario. O sea, es una historia maravillosa. Ahora, ¿qué tenemos que cambiar, Leo, para que nos puedas querer... Mira, acá, por ejemplo... Porque acá podemos ver de que en Chile viste una clase y vamos a escucharla. Miren uno de los momentos de Escuela de Nada en Chile que es entretenido. Veámoslo. Red flags 2. 2. 2. Yo voy a lanzar mi primer red flag de una. Okay. Ay, de cuidado, una. De una. Cuidado. Suéltalo. Comienzas a hablar con alguien en una de esas redes sociales de conseguir pareja. LinkedIn. La otra vez estábamos hablando de eso. Paja con foto en LinkedIn, que ya es que no la encontré en otro lado. No, tú te haces es la historia. Yo la paja con, claro, foto en LinkedIn. Claro, obvio. Ese currículum, no joda, rácata. Claro. Que si pudiera te voy a contratar, no puta. ¿Cómo vas a bajar eso? Qué paja tan rara. Sí. No es la paja más rara. Mm. Oye, qué buen tema, la paja más rara. Guárdalo para el estudio. Estas son las clases que están disponibles en el Instagram de Escuela de Nada, que un movimiento de comedia sin censura. Pero, bueno, así fue como encontraste trabajo en Chile, Leo.
Con LinkedIn. Claro. Alguien se hizo la paja con mi LinkedIn. Te cuento que la gente que trabajó contigo me expresó que había hecho algo con tu LinkedIn. Oye, pero me interesa explorar en algo, que es el tema de...